Hola, soy Luana Moreira, bienvenidos a Motiva tu Cuerpo. Hoy haremos una rutina para marcar tu abdomen. Vamos, empezamos en 3, 2, 1 y empezamos con crunch. Este ejercicio es el básico para el abdomen. Entonces, en esa posición, acostada en un tapete de yoga, vamos a hacer ese movimiento. Con los brazos hacia atrás de la nuca, levantamos, bajamos, levantamos y bajamos. No despegamos tanto la espalda, ¿ves? Es un poquito nada más. O sea, levantamos, bajamos. Levantamos un poquito, despegamos un poquito la espalda del tapete, pero no totalmente. Solo la parte de arriba. Vamos, levantamos, bajamos. Levantamos, bajamos. Respirando, tranquilo, no necesitas hacer rápido. Es tranquilo. Levanta, respira y baja. Levanta y baja. Eso. Muy bien. Y descansamos. 30 segundos de descanso para hidratarse, respirar, inhala, exhala, respira. Respiran. Hidrátense con agua. Respiran y en 10 segundos es el próximo ejercicio. El próximo ejercicio está un poco difícil, pero sí se puede. Vámonos. Y empezamos. El próximo ejercicio es plancha revés, se llama, porque es mantener un minuto las piernas y brazos estirados. Así. Exacto. Y toda la fuerza está en el abdomen. Aquí sí, la respiración es súper importante. Tienes que estar respirando todo el tiempo por la boca para aguantar este movimiento por un minuto. Dale, si se puede, respiren, respiren. Todo el tiempo por la boca, respiren, respiren. Respiren, no dejen, no dejen, no dejen caer las piernas ni el brazo, respiren. Respiren, respiren. 15 segundos más. Sí se puede. Eso. Respira, respira, respira. Aguanta, aguanta. 10 segundos. 10 segundos. Aguanta. Aguanta. Toda la fuerza está en el abdomen, pero sí funciona. Vámonos. Y respiramos. Descansamos. Respiren. Respiren tranquilamente. Tomen su tiempo. Relájense. Hidrátense. Recuerden que eso es muy importante. El abdomen no se va a marcar solo con ejercicio. El ejercicio ayuda muchísimo, pero necesitas de una buena alimentación también ahí en conjunto con el ejercicio. Si no, los resultados no llegan. ¿Listos? Descansamos ya y empezamos el siguiente ejercicio. Acostada también en el tapete de yoga, vamos a hacer ese movimiento de elevaciones de piernas y cadera. Entonces es así, igualito como están viendo. Tenemos que sacar, despegar la cadera del tapete. Vamos. Y la respiración también es súper importante. Respira. Bajamos. Cuando bajen, las piernas no llegan a tocar en el piso. Pueden observar que el pie no toca en el piso. Hasta ahí. Y otra vez regresa. Vámonos. Respira. Respiren, eso. Respiren y otra vez. Bajen las piernas sin tocar el piso. Vámonos. Esos abdominales van a quedar increíbles. Vamos. Vámonos. Para tonificarlos, vámonos. Y descansamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Descansamos. Respiramos. Nos estiramos. Y relájense, tomen su tiempo. Es el momento para descansar y agarrar fuerzas para el siguiente ejercicio. Vamos, respiren. Y es la siguiente vuelta. El siguiente ejercicio, el primer ejercicio de abdomen, otra vez lo vamos a hacer. Vámonos. Otra vez. Otra vez el crunch. Otra vez, ya saben, manos atrás, nuca. Y vamos a despegar un tantito la espalda del tapete. Eso. Y respirando. Siempre. Y haces el movimiento lento. No necesitas hacerlo rápido. Es lento.
Una y bajas totalmente. Una, bajas totalmente. Eso, vámonos. Si quema, si duele, duele todo el abdomen porque sí está trabajando. Vamos, respiren. Respiren y haces el ejercicio. Eso, una más, una más. Ya falta poco y es el siguiente descanso. Vamos. Eso, vámonos. Una más. Aprieta, aprieta el abdomen. Vamos. Aprieten, aprieten. Vamos. 5 segundos más y descansamos. Vamos. 5 segundos. Ya casi ya. Eso, descansamos. Recuerden que también junto con Motiva Tu Cuerpo tenemos un programa de 90 días que se llama Plan Motiva, que consiste en un plan de alimentación y entrenamiento mensual hecho especialmente para que logres una transformación increíble en 90 días, sin salir de tu casa, sin gastar con gimnasio. Entonces, si lo quieres, lo puedes adquirir en motivatucuerpo.com. ¿Dale? ¡Vamos! Empezamos con plancha al revés otra vez. La segunda vuelta. Esta es la segunda vuelta. Sí duele, ya sé, ya sé. Entiendo, entiendo, sí entiendo. Vámonos. Piernas y brazos hacia arriba. En la forma de una ave chica. Y apriete el abdomen. Vámonos. Y la respiración es súper importante. Vámonos. Respiren, respiren, falta 25 segundos, respiren, aprieten ese abdomen, aprieten el abdomen, respiren, respiren, aguanten, aguanten todo, todo el dolor ahí en el abdomen, aguanten, vamos, 10 segundos más, 10 segundos más, vamos, ya casi acaba, vámonos. Respiren, respiren, eso, eso, y descansamos otra vez descanso. Muy bien, sí se puede, sí se puede, muy bien. Vamos a quedar con esa cinturita increíble, con los cuadritos ahí que ya se ve. Yo veo que ya se están ahí apareciendo, ya, ya se ve. Vamos, 10 segundos más para que respiren, tomen agua, hidrátense. Y el siguiente ejercicio es elevaciones de pierna con cadera. Listo, vamos y empezamos otra vez. El otro ejercicio, elevaciones de piernas con elevaciones de cadera. Ese movimiento. Ese movimiento trabaja la parte hasta abajo del abdomen, porque normalmente se marca mucho y mucho más fácil la parte de arriba. Los primeros cuadritos que salen es los primeros de arriba. Entonces la parte de abajo casi no se marca. Y esos movimientos de elevaciones de cadera hace que se marque y que queme la grasa de abajo del abdomen, hasta abajo del abdomen, cerca de la cadera. Entonces vamos, respiramos y elevamos la cadera, muy bien, sin tocar pies en el piso. Eso, vamos, con ese movimiento, los brazos al lado de la cadera para aguantar ahí y tener el equilibrio. Vamos, si se puede. Vamos, ya vamos casi a cumplir con la segunda vuelta. Y descansamos otra vez. Muy bien, muy bien. Mira, yo les garantizo que no van a arrepentir si empiezan hoy a tener ese estilo de vida saludable, de ejercicio combinado con buena alimentación. Eso es súper importante, es primordial que tengan esa combinación, ejercicio pero con buena alimentación. Así tendrás un cuerpo increíble y una salud como nadie, ¿ok? Ya vamos para la tercera vuelta. Otra vez, crunch. 1 minuto, vámonos. Manos atrás de la cabeza y elevamos cuello y espalda un poquito, apretando la parte de arriba del abdomen. Vamos, si se puede. Ya casi terminamos, es la última vuelta, la última. Y la última y ya podemos descansar. Vamos. Eso, muy bien. Aprieta abdomen. Pueden ver cómo se aprieta el abdomen. Y la respiración, obvio, súper importante. No se olviden, por favor. Todos los ejercicios necesitamos estar respirando, respirando. Muy bien. Inhala y exhala.
Inhala y exhala. ¡Vámonos! 10 segundos más. Y ya terminamos ese ejercicio. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! Una más, una más. Y descansamos. ¡Muy bien! Ya es la última vuelta. Ya falta poco. Ya vamos a estar con esa cintura hermosa. ¡Eso! Descansen. Tomen agua, hidrátense, respiren, estiren. Y vamos para el segundo ejercicio de la tercera vuelta. Ya falta poco, ya falta poco. Vamos. Y empezamos. Es de la plancha al revés. Ya saben, plancha al revés. Brazos y piernas estiradas en forma de V chica. La V y aprieta todo el abdomen. Ese ejercicio está trabajando la parte de adelante del abdomen, la parte de arriba y también la parte de abajo, porque también está aguantando todo el peso de la pierna. Vamos, respiración. Aquí yo recomiendo que respiren todo el un minuto de trabajo con la boca. Respiración solamente por la boca, yo recomiendo, para que aguanten el un minuto ahí, aguantando todo el dolor en el abdomen. Vámonos, vámonos. Respiren, respiren. Ya falta poco. 4, 3, 2, 1. Descansamos, descansamos. Muy bien, último descanso y ya vamos para el último ejercicio de la tercera vuelta. Ya, ya casi pueden descansar. Tomen agua. Respiren, pero todavía falta un ejercicio, la última vuelta y ya pueden descansar. Dale, cuento con ustedes. Vamos, último ejercicio, último ejercicio. Respiren y en 5 segundos empezamos. Respiren y vamos. Último ejercicio, elevaciones de piernas con elevaciones de cadera. Muy bien, vamos. Ya saben, sin tocar el pie en el piso, solo baja las piernas y otra vez vuelve a subirla. Vámonos, vamos, eso, y respiren, respiren, aprieta abdomen arriba, aprieta abdomen arriba. Vámonos, una más, respiren, que es la última, último ejercicio, vámonos, ya está acabando, ya falta 25 segundos, 25 segundos, vámonos. Si ya aguantaron hasta ahora, ya, ya está por terminar. Vámonos. Ya casi. Una más. Una más. Una más. Faltan 10 segundos. 10 segundos y terminamos todo. Vamos. 5. Ya casi. Una más. Una más y terminamos. Muy bien. Si aún tienen energía, intenten hacer la rutina que aparece en el video. Soy Luana Morera, síganos en nuestras redes sociales y esperen todos los lunes una nueva rutina con Motiva Tu Cuerpo. Bye.